Muy buenas noches, amigas y amigos de Canal 33. Bienvenidos un lunes más a este su programa de participación ciudadana. Aquí opinamos todos en libertad. Como siempre decimos, bueno, pues programa donde ustedes con sus opiniones hacen posible, bueno, pues este espacio de televisión. Como siempre reivindicamos el acceso de los ciudadanos a todas las televisiones públicas y privadas. Tiene 7 días la semana, muchas horas de programación, que estos nuevos cambios que se avecinan hagan posible que los ciudadanos como usted tengan acceso a sus televisiones. Estamos en pleno siglo XXI y estaría bien que todos tengamos acceso a esta pantalla de televisión. Hoy nos acompaña en el plató, y se lo voy a presentar, porque hoy vamos a hablar de memoria histórica, y además la pregunta la verán ahora sobreimpresionada en pantalla. ¿Existe memoria histórica? Queremos conocer su opinión. Pero tenemos la satisfacción de... Ahí están viendo la pregunta. Tenemos la satisfacción de tener en el plató, bueno, pues a un veteranísimo activista, bueno, activista de muchas cosas. Fíjense ustedes, por los años 80 fue concejal en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Comunista, de aquella no existía Izquierda Unida, dejó de serlo. Se apuntó, bueno, siempre estuvo en el movimiento vecinal, destacado activista en la Asociación de Vecinos de Aluche, hay que decirlo, y cogiendo el tren de siempre de todas aquellas reivindicaciones vecinales y sociales. Últimamente le hemos visto siempre encabezando, o, bueno, aquí está con la pancarta, ahora nos explicará esta fotografía, encabezando la reivindicación continua de la memoria histórica. Justicia... verdad, justicia y reparación. Verdad, justicia y reparación. No lo decía yo, me lo apunta. Él es Julián Rebollo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues nos acompaña en el plató, bueno, pues para que ustedes pregunten o opinen sobre todo cuanto les resulte de interés. Como ya saben, bueno, pues aquí no cuesta nada opinar, un teléfono normal, un 91, ustedes llaman por teléfono y opinan. Lo primero, Julián, sabemos que la reivindicación de la memoria histórica es una constante desde hace ya bastantes años. Estábamos viendo aquí una foto, ¿esta foto qué representa? Bueno, fue una foto que nos hicimos en Bruselas, porque fuimos al Parlamento Europeo, a presentar algo muy importante, y es que se formase una Comisión de la Verdad y denunciar todos los crímenes del franquismo. En principio tuvimos una aceptación bastante grande por parte del Parlamento y se reconoció realmente la justeza de nuestras peticiones. Claro, ahí fuimos con unas peticiones muy concretas, y es que se formase en España una Comisión de la Verdad para que se descubrieran todos los crímenes. Y eso fue consecuencia de también el intentar que la ONU diera respuesta a esta situación, y que la ONU ya había dado respuesta con dos representantes que habían venido a España y que querían que se llevase a Europa. Lo llevamos allí y estuvimos unos días en el Parlamento Europeo. Y esta es la foto que tenemos aquí. Y esta es aquí. La foto, exactamente. Incansable en todas las manifestaciones en la Puerta del Sol, perseguido por manifestarse a favor del juez Garzón cuando abre la causa contra los crímenes del franquismo, y de manifestarse a favor de él cuando, lógicamente, le apartan de la carrera judicial. Hablaremos de todo ello, pero antes ya, y tenemos ya, me parece, alguna opinión, vamos a escucharle y vamos comentando. Buenas noches. Sí, Enrique, buenas noches, soy Julián. Julián, si no me equivoco, desde Rosales, ¿verdad? Esta noche soy el primero y no quería perderme la ocasión de intervenir porque me interesa mucho el tema. Existe, estamos reflexionando aquí, teniendo el lujo de tener a un activista veterano en este tema, ¿existe memoria histórica? Bueno, en España, por supuesto, y quizá más que en ningún otro país, ¿no? Porque sufrimos un golpe de Estado que no solamente derribó a un gobierno, sino una forma de Estado que el pueblo había elegido. Nada menos que se cambió la jefatura del Estado de una monarquía, que aquella monarquía era corrupta, y que la Iglesia, en connivencia con una parte del ejército golpista y traidora a la República y a nuestro país, pues derribaron
para instalarse ellos durante 40 años cometiendo toda clase de genocidio y de asesinatos. Así de claro, claro que existe memoria histórica, y el señor Rodríguez Zapatero ha sido el primero que intentó reivindicarla y que se hiciera justicia con las víctimas. Pues en este país hay muchas víctimas, no solamente de la ETA, sino del franquismo, las víctimas del franquismo absolutamente olvidadas, y al señor Rodríguez Zapatero que no les quedó más que, entre comillas, fusilarlo. Zapatero, vete con tu abuelo, es decir, al paredón, a la cuneta, a la fosa común. Claro que en España hay. Y al contrario, está reivindicando muchos prebostes del Partido Popular, a quien reivindican constantemente es al dictador, asesino y genocida. Bueno, hay un intento, y yo le pregunto también a Julián, que le tenemos aquí, además pueden ustedes hablar. Yo le pregunto, ¿hay un intento de reescribir la historia, de cambiarla? Bueno, yo creo que lo que dice... Cuidado el micrófono. Sí, lo que dice el compañero tiene toda la razón del mundo. Yo creo que lo primero que hay que denunciar es que, y eso lo planteamos nosotros, lo hemos planteado a todos los partidos políticos, es que exigimos que las instituciones del Estado español declaren inequívocamente que ha habido un golpe militar y ha habido un golpe franquista y un golpe violento, asesino, y eso es lo que hay que denunciar, porque ahora mismo ha salido, el otro día salió lo de Miguel Hernández, que a mí me ha gustado mucho leerlo eso. Miguel Hernández dice en los libros de texto que Miguel Hernández murió en Granada. ¿Cómo venía en Granada? Fue asesinado en Granada. Y se creía que habían sido unos falangistas que habían ido, le habían sacado de su casa, una cosa así, colateral. No, no, no. Fue ajusticiado. ¿Pero estamos hablando de Lorca o de...? No, estamos hablando de Machado y de Lorca fundamentalmente. Entonces, fue fusilado y enterrado en una fosa común. Entonces, claro, no se puede plantear en los libros de texto esta situación. Tiene razón el compañero que ha dicho. Fue un golpe militar y, claro, dices tú, queremos cambiar la historia. Yo creo que la transición del 78 no se hizo suficiente bien. Yo estuve luchando para cambiar la situación y no pudimos hacer nada más que esto que hicimos, que es cambiar la situación para que no hubiera tantas retenciones, para que hubiera una cierta libertad. Pero la libertad total no la tenemos. Yo creo que sin memoria histórica no hay democracia. Sin que se sepa la verdad no hay democracia. Y hay, mira, ahí hoy todavía existen, mira, 3.200 fosas comunes. Eso hay que pensarse en eso. Somos el segundo país, después de Camboya, que tiene más fosas comunes. Es que en el cementerio del Este se fusilaron a 3.000 republicanos solamente por el hecho de ir a la casa del pueblo. Es que eso no se puede consentir y eso no se descubre. ¿Por qué? Porque hay miles de gentes todavía que son franquistas y el gobierno es parte franquista y no hay forma humana. Y eso tiene que cambiar porque mi nieto tiene que saber la verdad. Tiene que saber que Machado, no se fue de Francia. Fue un exiliado y murió de pena en Francia. Y aclaro, eso hay que cambiarlo. Miguel Hernández en una cárcel. Y murió en tuberculosis. Y Lorca fusilado. Fusilado. Claro, ese es el problema. Entonces, tiene razón todo lo que Julián. Dice. Julián, ¿nos oye? Sí, sí, se había cortado un momentito. Sí, claro, hay, pero mire, Julián, efectivamente... Bueno, de Julián a Julián. Sí, ahora hay revisionistas que quieren reinventar la historia, es decir, falsificarla. La culpa la tuvo la República, etcétera. Ellos no. La transición del 78, efectivamente, fue una transición fallida, pero había mucho miedo en España entonces, señor Rebollo. Había mucho miedo, los militares estaban... los militares que mandaban y que murió el dictador, pero que costó mucho desmontar todo aquello porque era un conglomerado perfecto y además siniestro, costó mucho todo aquello. Entonces los militares que participaban en la política amenazaban todos los días con ruido de sables. O sea, cuidado que nos volvemos a levantar. La prueba de ello es que fue 6 años más tarde, todavía tuvimos un intento de golpe de Estado con aquellos guardias civiles y el lamentable personaje aquel, Tejero, que era como una pantomima siniestra de lo peor de nuestro país. Pues pantomima, pantomima, pero los disparos no eran de pantomima. Claro. Eran de verdad. Sí,
fueron de verdad, efectivamente, ya lo creo. Y las chirigotas que hacía la derecha de aquello, me acuerdo que decían, salen las señoras diputadas, diputadas, o sea, bueno, claro que en España hay mucha memoria histórica, desde luego. Fíjate, yo tengo un recuerdo muy doloroso que ha ocurrido en mi familia. Mi padre, que no quiso, porque lo ingresaron en un seminario con un tío sacerdote que tenía y quería que fuera seminarista, y él no quiso. Es una cosa que voy a decir y que no ha salido nunca de mis labios más que de nuestra familia, ¿no? Dijo que no volvía al colegio porque él no quería ser sacerdote y que tampoco quería ser labrador. Eran una familia de labradores fuertes de la provincia de Zamora, de donde yo soy, y se vino a Madrid. Ingresó en la Guardia Real. Al caer la monarquía, se deshizo la Guardia Real e ingresó en la Guardia Civil. Yo soy hijo de un guardia civil y mi padre tuvo que fusilar. Y aquello terminó con su vida, porque no iba ni con su forma de ser. Aquí me contaba mi madre que era tan horrible que no podía comer, no podía dormir, que entró en un estado tremendo de depresión. Yo considero ahora que era como una catatonia, ¿no? Y al mes de terminar la guerra falleció. Aquello unido a una bronquitis terminó con él. Fíjate, Enrique, lo que estoy contando. Mi padre tuvo que fusilar, le obligaron a fusilar. Y terminó con su vida. ¿Cuántos testimonios? Y yo, Julián, le agradezco que lo comparta con todos nosotros. ¿Y cuántos testimonios no debe de haber de esta magnitud, ¿no? No, el problema es terrible, porque él ha planteado dos cosas que son fundamentales. Una de ellas es que después del golpe de Estado franquista, aliado con la Iglesia, como tú bien has dicho anteriormente, aliado con el capital que había en España, con los terratenientes, etcétera, etcétera, quitando el auténtico Estado que teníamos, porque eso fue, y matando a todo el mundo que no estaba con ellos, había que exterminarlos. Lo dijo ya Queipo de Llano, no voy a dejar detrás de mí a miles de personas para que vayan detrás de mí. O sea, claro, él fusilaba a quien fuera necesario porque había que establecer una situación de miedo y de terror hacia ese sistema. Por lo tanto, como bien dice la ONU, ha sido el franquismo un estado genocida, igual que fue el nazismo. Pero vamos, lo que tú dices es importante, claro. Después hubo una situación de dictadura, y eso creó mucho miedo. Yo le preguntaba a mi madre muchas veces, digo, oye, ¿y qué pasó en la guerra? ¿Qué ha ocurrido en la guerra? Y no me contaban nada, hasta que ya un día, fíjate lo que te digo, un día mi madre coge con una herramienta, una cuchara que tenía en un tiesto, y me saca una insignia de mi tío que habían matado en la guerra de la hoz y el martillo. Dice, mira, esto era de tu tío. Fíjate hasta dónde habían pasado más de 16 años que tenía enterrado todo esa insignia, en una maceta. Fíjate qué historia más simple, pero que refleja el miedo que la gente tenía y que había metido el franquismo, porque el franquismo perseguía a las personas que estaban contra él. Por lo tanto, lo que nosotros queremos decir es un poco muy importante, ¿eh? No queremos acritud ni venganza de nada, y no queremos, porque sabemos que ha habido gente buena en todos los sitios y que no tiene que ver nada. Yo creo que hay que culpar al dictador y al golpe de Estado que dieron, y no las consecuencias, como tú dices, de tu padre y de otras personas que sufrieron una serie de acontecimientos. Un tío mío murió en un campo de concentración en Mauthausen. ¿Y murió? ¿Cómo murió? No sabemos cómo murió. Le asesinarían. ¿Y sabes por qué murió? Porque fíjate, eso es lo importante. No tanto porque muriera, no tanto por el campo de exterminio, sino que le pusieron una insignia, igual que los judíos, porque cuando los alemanes hablaron con Franco y dijeron, ¿qué hacemos con estos españoles que tengo aquí? Los habían sacado de otro campo de concentración en Francia. Y le dice, y la contestación de Franco fue terrible. Dice, estos no son españoles, son apátridas.
¿Cómo es posible que pudieran hablar de apátrida a mi tío, que había estado luchando en el Manzanares, que había dejado una mujer con tres hijos, que había estado en el Ebro, que había estado hasta en la frontera luchando? Ese republicano, ¿cómo se le puede decir que es apátrida? Le pusieron el escudo y le mataron como los judíos. Lo mismo. Julián, algo ya para terminar. Sí, sí, pero decían, efectivamente, decían apátridas, como si no pertenecieran al país, claro. Como si fueran de otro planeta, de otro, porque no eran los de ellos. Pero fíjese, Julián, que el nazismo fue otra cosa, porque en realidad fue una guerra de Alemania contra el resto de Europa. Mal, muy mal, tremendo, porque además aquello fue horrible, ¿no? Cómo quedó Alemania absolutamente destruida por los bombardeos aliados, que también fue un delito contra la humanidad. Que no se puede bombardear de esa manera, muriendo 50.000 y 60.000 personas en una noche. Y pero Julián, ese tipo de bombardeos contra la población civil se inicia en España. En España, sí, señor. Se inicia en Guernica, se inicia en el mismo Madrid, en los barrios periféricos de Madrid, como Vallecas y Tetuán. Exactamente, pero aquí fue contra españoles, contra el propio país, bombardeando las propias ciudades. Y luego, para terminar, Enrique y señor Rebollo, fíjese que yo no tengo una imagen de mi padre. Yo tenía 5 meses cuando el golpe de Estado, y como lo llevaron al frente, yo quedé con mi madre, y al mes de terminar la guerra yo tenía 3 años... Y él falleció el 12 de mayo de 1939, y yo no tengo de mi padre nada más que las fotografías que hay en casa. Una familia que mi padre tuvo que fusilar sin querer, lo obligaban. Creo que decían, mañana vamos a por fulano. Pero por Dios, pero si es el zapatero o el panadero, si lo conocemos de toda la vida, ¿pero qué es esto? Hay que fusilarlo, que es un rojo. Y mi padre murió de aquello, unido a una bronquitis. La bronquitis quizá la hubiera superado si él hubiera estado en plena forma. Entró en un estado que era un vegetal prácticamente, de remordimiento, de horror de lo que era aquello, y él falleció, y no, yo no tengo ni una imagen de mi padre. Por lo tanto, yo, desde los 30 años o algo así, sentí un rechazo absoluto y total hacia todo aquello, y soy un hombre de izquierdas integral, absolutamente integral. Julián, y además transparente por haber compartido con nosotros, bueno, pues... Señor Rebollo, yo encantado de saludarle y de haber... Yo igual, también a ti. Bueno, he hecho una confesión que solamente pertenecía a mí, a mi intimidad, pero creo que necesitaba desahogarme. Sí, sí. Y nosotros escucharle. Gracias, sí, sí. Julián. Bueno. Es bueno decir las cosas. Gracias, buenas noches. Bueno, pues tenemos, me dicen mis compañeros, vamos a pedirle un poco de fluidez para que entren más opiniones. Buenas noches. Hola. Buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, si no me equivoco, de Usera, ¿verdad? Muy bien, sí, exacto. Bueno, pues, ¿y usted? En primer lugar, Enrique, darle la bienvenida a Julián y al otro Julián, por los testimonios son muy importantes. Sí, sí. Esa bien. Es la verdadera historia... y la memoria histórica de España, el que se puedan contar las cosas y nosotros podamos escucharlas y creerlas. Porque es muy importante, porque vamos a ver, si el pueblo de Israel, si la Segunda Guerra Mundial, si en todos los países hay una memoria de su pasado y más de un pasado reciente, ¿por qué no lo vamos a tener nosotros? A ver, si todavía estamos hablando, se hacen películas, se hacen libros... Se hacen... Pero hay, en este país no hay una especie de complejo, porque gobierne quien gobierne, pues hay temas que no los quieren tocar. Yo creo que hay una especie de complejo, y eso por un lado. Por otro, la judicatura, que es muy importante, jamás ha hecho transición. No ha hecho renovación, ¿no? Han seguido los mismos, los jueces que aplicaban las penas en el franquismo, siguieron ejerciendo. Exactamente. Ahora son los hijos de aquellos
que hicieron esa situación. Claro, que es que la todo lo que pasa de la legislación y sobre todo los jueces no ha cambiado realmente nada. Y entonces yo creo que estamos en una situación... Alguien le preguntaba a Garzón el otro día, al juez Garzón, dice, bueno, pero ¿qué va a pasar con esto de los crímenes del franquismo? Dice, el franquismo todavía pervive en España. El franquismo todavía existe porque hay personas que todavía viven en una situación. Ahora bien, yo creo que lo que dices, y eso tiene razón, yo creo que nosotros tenemos la obligación moral, no solamente social, sino moral también, de decirle al pueblo lo que ha pasado y decir lo que ha ocurrido, de forma que la historia se plantee como ha sido de verdad. Porque si no, estamos en un pueblo que no sabe su historia, está llevado a repetirla, el mismo error. Y yo creo que hay que decirlo. Porque claro, yo digo, en la guerra de España ha habido muchas cosas. Es verdad que los que llamaban republicanos o rojos hicieron determinadas atrocidades y que los otros hicieron otras cosas. Pero siempre hay que decir clarísimamente que en el bando republicano los que gobernaban y dirigían nunca hicieron actos concretamente criminales, mientras que los otros lo hicieron totalmente porque tenían que aniquilar a la población No solo los hicieron, los firmaron en bando. Eso, claro. Y los radiaron en mensajes. Claro. Que Hipodellano es que era algo. Estamos hablando de que, la historia la escriben los vencedores. Eso metámonos en la cabeza. Y si durante 40 años tuvimos a los vencedores, pero es que los poderes fácticos que había en España tenían unas raíces tan sumamente profundas, no solamente de cuando se dio el golpe de Estado, porque el golpe de Estado no lo dio Franco. El golpe de Estado ya venía preparándose el día que nació la República, ese día empezó a morir, porque no se quería. Los poderes fácticos, los que había en el año 20, en el año 30, en el año 36, son los mismos que hay ahora. Quiere decirse la Iglesia, quiere decirse la burguesía, los terratenientes y el ejército. El ejército hoy, afortunadamente, está cambiando mucho, pero sigue ahí. Sigue ahí. Y una cosa muy importante, Julián, la judicatura. Yo ya soy también ya mayor. Y yo reconozco que aquí no se ha cambiado absolutamente los mandos. El poder fáctico de los jueces sigue existiendo, son los mismos. Pero, no, y además, fíjese, Antonio, y se lo hago como inciso, esos tribunales, las altas instancias judiciales del Estado, el Tribunal Supremo, incluso en la audiencia quizá menos, ¿no? Son jueces con un montón de años, dicen que de experiencia y de años, ¿no? Alguno de ellos, ejerció con el franquismo, aún tienen carrera, ¿no? ¿Cómo que ejerció con el franquismo? Es que vienen del franquismo. Claro. ¿Te acuerdas una vez que yo te dije, ahora se va a enterar el Garzón de lo que es la derecha? ¿Tú te acuerdas? Sí, sí, palabras premonitorias. ¿Tú no te acuerdas, claro? Pues sí. Y lo dije... Garzón puede hacer todo lo que quiera, lo que dé la gana, siempre y cuando se meta con la izquierda, que fue lo que el tonto los cojones hizo para favorecer a la derecha. Ahora bien, cuando Garzón se quede yo, ese campeador, ahora voy yo soy yo y puedo hacer lo que yo quiera como juez, y ahora yo puedo ser justicia igual a un español que a otro español. Y cuando tuvo que hacerlo con la derecha, amigo, ahí se dio cuenta de que efectivamente España todavía las raíces... no del franquismo, sino esas raíces que tenemos históricas de hace muchos años, se encontró con ella, y se encuentra con ella él, se encuentra con el Pino, y se encuentra con ella ahora mismo. Todas las sentencias que se están dictando, todas las sentencias son a favor de la derecha, para que haya uno fuera, todos están fuera. Luego entonces, vuelvo a repetir, la memoria histórica nosotros tenemos que hacerla nosotros. No nos queda más remedio. ¿Por qué? Porque incluso cuando se hizo la transición, es que no hubo más remedio de hacer lo que se hizo. No se puede hacer otra cosa, señor mío. Porque si hubiera intentado hacer lo más mínimo de lo que se hizo, por supuesto no estaríamos ahora donde estamos aquí. No nos hubieran dejado. Ya, pero ha habido una cosa que te voy a decir. Fíjate, sí. Yo he luchado terriblemente, y lo sabe Enrique, o sea que no tengo dudas. He luchado para conseguir esa transición que teníamos. Y me despidieron de la fábrica, me estuvieron persiguiendo, me echaron de la fábrica, montones de cosas, ¿no?
Y, sin embargo, yo creo que no pudimos hacer lo que tú dices en aquel momento, nada más que lo que hicimos. Pero después, después ha habido un tiempo donde nos hemos dormido, donde nadie ha dicho nada. Parece que unos y otros estaban en coche de caballos recorriendo España diciendo qué maravilla de lo que hemos hecho. Claro, la transición después de haber hecho eso no ha sido modélica. Y teníamos que aprender de eso, claro. No podemos estar toda la vida lo mismo. Yo lo digo, te lo digo de verdad, no queremos venganza, no queremos que ocurra nada de lo que pase, pero queremos la verdad y queremos que nuestros hijos y nuestros nietos, yo tengo un nieto que quiero que sepa la verdad, que lea los libros de texto. Es que el diccionario ahora lo quieren cambiar, dicen que fue Franco totalitario, pero bueno, si fue un dictador, hombre, por favor, aparte de que fue un asesino, fue un dictador, eso tiene que saberlo todo el mundo. Bueno, en Alemania, ¿tú ves en Alemania que haya una duquesa de Franco? ¿Una duquesa de Hitler? Hombre, es una vergüenza. Es que yo creo que tiene que cambiar, como el rey. Yo soy republicano, pero no lo soy simplemente porque quiera ser republicano, que es diferente, porque hay muchas formas de... No, porque es que es de sentido común. Mi nieto, mi hijo, mi amigo, no pueden ser reyes. ¿Por qué no? Porque no puede estar el Estado o un grupo o el jefe del Estado o quien sea, no puede ser por una familia determinada. Es que no me entra en la cabeza. Los hombres somos iguales, hombres y mujeres, en todo el Estado español. Y todos tenemos el mismo derecho. Todos tenemos el mismo derecho de conseguir un sueldo, un salario, un trabajo y también acceder al gobierno, a jefe del Estado y a presidente de la República. Porque ese es el derecho. Y si no se tiene ese derecho, es que somos unos ignorantes y no respondemos a eso. No se nos entra en la cabeza. Y hay que entrarse en la cabeza de que hoy por hoy es mucho más importante, mucho más necesario una república que una monarquía, que eso es más viejo ya, que no puede ser. Una familia tiene el control de todo. Si te sale un rey bueno, si te sale un rey tonto, pues todos tontos. O sea, eso no puede ser así, vamos, digo yo. Escúchame, Julián, con esto ya quiero terminar. Mira, yo no soy monárquico, soy republicano. Y por desgracia, yo te voy a decir que el problema nuestro, y te lo digo muy, muy convencido, el problema de España no es rey o no rey, o monarquía o república. El problema de España es que, por ejemplo, tú en Alemania no habrás visto una calle que diga Hitler ni Gott. Claro, no. El problema es que tú verás que eso está totalmente prohibido. El problema es que, repito, alguien intenta hacer eso y se lo cargan los mismos alemanes. ¿Qué tiene que ver la monarquía o no? El problema es que nosotros, aquí en España, estamos mandados todavía, por quien puso a Franco y por quien derribó a la República. Sí. Ese es nuestro problema. Y si nosotros no exigimos que se reescriba la verdadera histórica, porque vamos a ver, tenemos el problema ahora mismo de la enciclopedia, se ha escrito, pero ¿quién coño ha escrito esa enciclopedia? ¿Cuatro viejos carcamales? Que siguen siendo fascistoides, coño. ¿Es cierto o no cierto? Eso es lo que no se puede consentir. Antonio, gracias por participar. Y bueno, pues aquí me tenéis, un fuerte abrazo. Y repito, mira, con esto voy a terminar. Si cuando un español, llamemos nosotros, oímos que tenemos de enfrente a una persona y decimos que tenemos que desenterrar a nuestro muerto, y nos dicen que eso es reabrir heridas, pues hay que tener argumentos y automáticamente, para si es preciso, patearle la tripa y nada de ser gilipollas y nada de ser eso. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque yo te puedo contar el caso de que una madre resulta de que tuvo a dos hijos, uno hijo en un frente y otro hijo en otro frente. Hombre, qué puta casualidad de que el hijo que tuvo en el bando de los vencedores, pues le puede llevar sus flores al campo santo. Pero es que el otro, que defendió igual la nación que este otro y era hijo de esa madre, resulta de cómo va a ser abrir heridas que esa madre quiera llevarle flores al cementerio. Claro. Simplemente con ese argumento se desbloquearía. Lo que pasa es que seguimos siendo, en fin, no quiero dar la expresión, y claro, así no puede ser. ¿Sabes qué pasa también? Te voy a decir una cosa. Por último, en las fosas comunes que hay, algunos quieren sacarlas adelante, pero los jueces no van. ¿Cómo se puede levantar una cosa y un cadáver? ¿Y cómo no van los jueces? Es que ¿cómo pueden cometer esa atrocidad si los jueces tienen que estar ahí? Ocúrrelo. Y hay todavía miles de fosas en España.
Pero hombre, qué vergüenza es esa. ¿Cómo sencillo? Eso no es de decir que queremos revancha de que unos y otros. No, no, sino queremos saber la verdad de lo que pasa y de lo que ocurre. Hay un mapa entero hecho por las propias autoridades que saben dónde están. Es como las calles. Resulta que ahora las calles tenemos montones de calles franquistas en Madrid. ¿Cuántas calles franquistas tenemos en Madrid? Pues tenemos 200 y pico. ¿Por qué? Porque quieren y porque no las quitan. Y eso no cuesta dinero, no cuesta dinero. Vale una chapa menos de 2 euros. Pero se ha empeñado, ha sido un empeño, y yo ahora como cronista municipal, sí, te lo digo. Aquí ha sido un empeño del Partido Popular en mantener los nombres franquistas a toda a costa. Toda costa. Pero además un empeño... No, son franquista, no es... coño. Pero no es un empeño económico. No. Es un empeño ideológico. O sea, que todavía es para decir, oiga, ¿qué están defendiendo aquí? La esvástica, el yugo, las flechas. No, desde luego, o sea, es que. No sé, es de hacérselo mirar, ¿no? Cuenta, y con esto ya termino. No os dais cuenta de que ellos siguen pensando que España es suya. Que España es de ellos. Pues mientras no se lo quitemos de la cabeza, mientras no se lo arrebatemos, pues estaremos en el mismo sitio. Bueno, un fuerte abrazo y gracias, Antonio. Vamos con más opiniones, a ver si podemos coger ritmo. Buenas noches. Hola, Enrique, buenas noches. ¿Su nombre? Rocío. Rocío, y si no me equivoco, de Getafe. Sí. Hoy estoy acertando. Sí. Bueno, decirle a Julián que me ha emocionado su historia. Porque, Enrique, claro que hay memoria. Lo que pasa es que estos que están... no quiere que la sepan los jóvenes, no quieren que sepan la historia verdadera de este país. Yo, que soy de Sevilla y soy de Triana, de un barrio rojo además, que se le llama así, por lo menos antes cuando yo vivía allí. Nosotros, en la casa de vecino, había mucha gente comunista, mucha. Yo no lo he conocido, pero a mí mi madre nos ha contado a mis hermanos y a mí toda la historia, toda. Además, soy una persona, me encanta la historia. Y desde que mi madre me la contó, he leído la historia de España 20 veces. Y no me podía creer que iban a por ellos y todos los vecinos tenían que meter por la taza del váter los papeles de los comunistas para que no se lo llevaran. Pero al final a Enrique se lo llevaron. A dos de los hermanos lo mataron. Y me emociono cuando lo digo porque no los he conocido. Pero es que habíamos nacido todos en la misma casa, ¿sabes? Y su familia recuperó la memoria porque yo recuerdo durante muchísimos años no se podía hablar de... Pero incluso en democracia, ¿eh? Claro. O sea, había un manto de silencio que de hecho les llaman doblemente fusilados. Sí. O sea, fusilados en su día y olvidados a la fuerza, ¿no? Enrique, dos hermanos lo fusilaron y a uno lo metieron preso en el penal de Burgos 30 años y lo sacaron para morirse en casa, ¿vale? O sea, mi madre decía que niños de mi casa que tenían 11 años, 12 años, que jugaban con las pistolitas de goma, venían por la noche a por ellos y amanecían en las puertas de los cementerios y las tapas de los cementerios muertos, por jugar con una pistolita. Y al Queipo de Llano, que vivía en Sevilla... es el militar más asesino y más sangriento de la historia. Totalmente. El más sangriento. Y amenazaba a los sevillanos diciendo... Pero fíjese, que me muera. Un detalle, sí. Un detalle. En Semana Santa, cuando sacan, creo que es a la Virgen de Triana, o una de las vírgenes de allí en procesión, lleva un fajín que le impuso Queipo de Llano... Claro, cuando gobernaba Sevilla, creo que era la región militar de Andalucía. Claro. Y todavía lo lleva. Ya, porque claro, porque la Iglesia siempre ha estado unido a ellos y sigue estando unido, porque estos son los nietos, porque esto, como te decía yo el otro día, Enrique, es como el ADN, lo llevan en la sangre y eso se hereda. Y este país está ahora mismo lleno de una derecha reaccionaria y mala. Es que yo no los quiero, porque yo me contaba, nos contaba mi madre, yo decía, pero mamá, pero por ser comunista te mataban. Y decía, hija, por pensar diferente a otras personas. Y Queipo de Llano amenazaba a los sevillanos y decía, el día que yo me muera va a temblar Sevilla. Y cuando lo veían
que pasaba con los coches, que iba a alguna parte, temblaban y se metían en sus casas. Eso me lo contó a mí mi madre, que lo ha vivido, y mi abuela, ¿me entiendes? Ha sido, los fascistas han hecho aquí, bueno, una sangría, pero ¿cómo? Claro, a Garzón, pues es que se lo quitaron, claro. Estas vecinos míos no han sabido dónde están sus muertos todavía. Porque yo intenté, cuando Garzón sacó esto a la luz, yo con los datos de ellos, porque murieron en Madrid, en la Plaza de Toros de las Ventas, lo mataron ahí a los dos. Y entonces yo, con todos los datos, lo llamé y hablé con él. Y él me dijo, esto se ha parado. Claro, porque no interesa, eso, como los niños robados, tampoco interesa en este país sacarlo a la luz. Porque es una historia negra de este país, una historia que a nosotros, a mí, me tocó vivirla, Enrique. Sufrirla en este caso. Rocío, gracias. Gracias. Un saludo, buenas noches. Más testimonios, a ver, rápidamente, buenas noches. Lo que podemos decir también de esto. Hola, que decía esta señora, rápidamente, es que, por ejemplo, este caso que tú dices de los niños robados, es que a las presas les cogían los niños. O sea, niños que no podían ir a un sitio o a un centro, no, se los daban a unos señores y se los robaban. Eso está demostradísimo. Y por lo tanto, mientras que esa verdad no se descubra, mientras que no haya verdad, justicia y reparación, no habrá en este país la libertad. Por lo menos yo digo, no hay democracia, no, sin memoria histórica no hay democracia. No puede haber una auténtica democracia. Esta democracia que tenemos es una democracia, como tú bien dices, Enrique, planteada simplemente por una gente que ha dicho que esto es democracia y que te impone esto, te impone esto, te impone esto. Y esto tiene que acabar, porque yo te lo digo de verdad, tengo mucha preocupación con eso. No me importa que a mí me ocurra lo que me ocurra. Lo que no quiero es que mis nietos no sepan la verdad. Quiero que lo sepan, quiero que sea diferente. Porque nosotros desde la Inquisición en España, hay que reconocerlo, porque nosotros en la Inquisición hicimos un desastre, y aquí, claro, aquí se han protegido todos esto con la religión, con no sé qué, con no sé cuánto, y sin embargo han estado destrozando a un Estado auténticamente democrático y matando genocidamente, o sea, era premeditado, había que matar a toda la gente. Había plan de exterminio. Claro, de exterminio. Si eso ha habido, con lo que tú decías de Lorca, eso ha sabido, ese documento es fundamental, porque todo el mundo decía, fueron unos falangistas que fueron a su casa, le quitaron y se fue y le mataron con los toreros y no sé qué. No, está firmado por el que más mandaba. Está para que le matase. ¿Por qué? Por ser socialista y ser homosexual. Así de claro. Queda dicho. Buenas noches. Hola, ¿qué hay? ¿Su nombre? Yo soy Julio de Alcorcón. Julio de Alcorcón. Hola. Cuéntenos. Hola, Rebollo. Mira, como nos vemos los jueves, pues bueno, todos los jueves nos vemos. ¿Cómo que se ven los jueves? A ver, que le voy a pedir a mis compañeros que suban un poquito el volumen. ¿Sí? ¿Cómo que se ven los jueves? Claro, nos vemos los jueves en la Puerta del Sol. Ah, y ahora explíquenos, Julio, lo de la Puerta del Sol. Pues lo de la Puerta del Sol es que nos manifestamos todos los jueves, llevamos ya 5 años. Exactamente. Bueno, pues manifestándonos en contra de los crímenes del franquismo. Los jueves, si no me equivoco, a las 8 de la tarde. Sí, ahora es a las 8, en el invierno es a las 7, pero es a las 8. Ahora es a las 8. Bueno, estamos viendo uno de los actos, que era invierno, más invierno, claro. Que hacen ahí a los pies de la estatua del caballo. Exactamente. ¿No? Sí, ahí nos reunimos todos los jueves. La Puerta del Sol. Bueno. O sea, es lo que tú dices, llevamos 5 años interrumpidamente, sin parar, todos los jueves. Pasando frío y cayendo agua. Exactamente. Pero vamos, sin ningún problema, pero que seguiremos haciéndolo, ¿no? Claro, sí. Bueno. Yo pienso que lo que se hace durante una guerra, bueno, pues es mejor o peor, ¿no? Eso, bueno, los ánimos están excitados, bueno, y ocurre lo que ocurre. A mí lo que me parece totalmente deplorable y criminal es lo que se hizo después de la guerra. Eso ya es asesinato, eso es criminal. Genocidio. Eso se le puede llamar de cualquier cosa menos humano en ningún aspecto, ¿no? Y esto es lo que normalmente es lo que han hecho después de la guerra, que eso es lo más criminal que puede ocurrir en una nación, y que todavía eso se deplore por ninguno de ellos, porque los que están metidos ahí todos en el Parlamento, yo no lo veo a nadie hacer una crítica sobre ello, ¿no? Bueno,
Después quería decir que sobre lo de la Cruz de los Caídos, bueno, lo de la Cruz de los Caídos están ahí metidos bajo la cruz, bueno, compañeros ateos, que hay que sacarlos de ahí como sea. Esa gente, simplemente por orgullo nuestro, no de ellos, porque ellos al fin y al cabo no sienten nada, ¿no? Esa gente no puede estar debajo de la cruz, bajo ningún concepto, porque no creían en ello, eran ateos, lucharon contra ello, y bueno, yo pienso que no hay derecho a tener esa gente ahí, ¿no? Bueno, y después te quería decir, bueno, si tan malo es descubrir las fosas, ¿por qué se descubren las 20.000 fosas que se están descubriendo en Rusia con el dinero español? Es que eso no es vergonzante. Que se ¿A qué fosas, perdón, a qué fosas se refiere? ¿A qué fosas se refiere? A todas las fosas que hay en Rusia, de los que se fueron allí, de la División Azul. Sí. Vamos, se están descubriendo con el dinero español. ¿Y qué pasa? Que aquí no tenemos el mismo derecho a que esas fosas... Sí, porque de fechas es bastante similar. Claro. No tiene nada que ver. Aquella gente fue allí a luchar en algo que no. Pero es que aquí luchábamos por lo nuestro. Y allí fueron voluntariamente, aquí no. Exactamente. Y mucha gente que les decían, yo, capitán de mi compañía, voy con toda mi compañía. Y arrastraba una serie de gente que tampoco no hubiera ido, ¿no? Pero bueno, pero que me refiero que ¿por qué eso sí y esto no? Eso es lo que no acabo de entender. Y mientras en España, debido a la ley de la reconciliación y de punto final, aquí no se ha hecho nada ni se ha juzgado a nadie, sin embargo, en Chile, en Argentina, se consiguieron romper esa ley y se juzgó a los criminales. Aquí no se ha juzgado a nadie. Hay 300.000 niños robados. Bueno, se va a juzgar a un nazi. Creo que le iban a abrir juicio con 90 y muchos años claro. En estos días. Claro. ¿Sí? Y además en Alemania. En Alemania, ¿eh? Claro. Mira, tú te vas ahora mismo a un pueblo de Tórtoles de la Sierra, que te voy a hablar, que es de la provincia de Ávila. Todas las calles tienen nombre de un militar franquista, ¿no? Todas las calles. Y estoy hablando, fíjate, de Tórtoles de la Sierra, que es un pueblo que no lo conoce apenas nadie, ¿no? No, espera lo que tú dices. Perdona, que te diga una cosa. Aquí tenemos nosotros, en el boletín que publicamos nosotros, sí. Tenemos la denuncia que ha presentado este abogado sobre a la iglesia por mantener simbología franquista en las iglesias. Lo que no se puede hacer es que un dictador esté metido en una basílica protegido por la iglesia. Lo que no puede hacer es que en la catedral de Cuenca haya una cruz grandísima que ponga José Antonio en la propia iglesia. Es que no puede ser eso, es que eso no está permitido, porque aunque tengamos malas leyes en España en ese sentido, esas leyes dicen que no se puede hacer. Porque eso es hacer un intentar salvar y llevar una pedagogía franquista, que es dictatorial y que no corresponde a la situación. Y por lo tanto, eso hay que cortarlo. Rebollo, no te vayas tan lejos. Rebollo, que no te vayas tan lejos. En Navalcarnero, sí, seguro. Dentro de la iglesia de Navalcarnero, ahí tienes una cruz con todos los nombres de gente que de ellos, ¿no? O sea, sí. Claro. No, sí, muertos sí. Por Dios y por España. Sí, muertos por Dios. Caídos por Dios y por España. No cayeron por España. Por Dios no cayeron. Eso te lo puedo asegurar, que por Dios no cayeron. Los nuestros no cayeron por Dios. No, mira, el mayor crimen que comete, para mi forma de ver, el mayor crimen que se comete en España, cuando tú has hablado de la religión y todas esas cosas, es clarísimo. Francisco Franco, por la gracia de Dios. O sea, que a Franco le ha bendecido Dios para hacer todo lo que hizo, eso es incomprensible. Yo creo que tiene que haber una situación que se aclare. Alguien decía mandar una carta al Papa. Yo creo que mandar una carta al Papa y decirle todos los problemas que hay en España del franquismo y de los obispos que no hacen caso, y que este abogado lo ha denunciado. Mira, lo dice aquí, con 15 obispados por mantener simbología franquista. Denuncia contra 15 obispados por mantener simbología franquista. Y es verdad, es que no hay derecho que se haga esto. Bueno, para terminar, Rebollo. Sí. Rebollo. Sí, sí. Para terminar, ¿sabes lo que decían aquí los curas también? Decían, el que no está con Roma está con Moscú. Eso es otro de los dichos que se decían aquí, ¿no?
El que no está con ropa está como... O sea, que no había nadie que no pudiera estar en el medio. Sí, sí. O sea, que yo, por ejemplo, que en aquellos tiempos ni estaba con Roma, ni estaba con Moscú, a ver qué me cuenta a mí dónde estaba yo. Claro. Es que de verdad, ha sido una época tan sangrienta, más que por... Fíjate, es que es más duro lo que nos han metido en la cesera. Eso sí que es duro, todo lo que las secuelas que en la sociedad quedan, ¿no? Claro, y la cesera que nos han dejado, unos traumas que religiosos y hay que decirlo, y una izquierda súper acomplejada. Hombre, es que son cómplices. Hombre, yo tan extremo no lo pondría, pero sí es cierto, una izquierda llena de complejos. Sí, sí. Que tampoco, y sobre todo en los últimos años, no ha sabido enfrentar este problema, ¿no? Pero tú has visto a alguien en la izquierda que vaya ahí y diga que yo soy republicano. Sí, bueno, ya, es que hasta eso les sonroja, ¿no? ¿Tú lo has oído? Porque tampoco... Bueno, hombre, hay algunos de izquierdas que sí, se manifiestan republicanos, sí, pero la mayoría tiene razón. Por ejemplo, hay un hecho que es palpable, que lo conoce Enrique también o mejor que nosotros, es que nosotros hemos luchado en los vecinos por mantener la cárcel del Carabanchel, aunque sea un trocito, para que sirviera de ejemplo, y lo quitaron, lo arrasaron todo, quitaron la cárcel, eliminaron toda la... y no lo hizo, eso no lo hizo solamente la derecha, lo hicieron para especular, y hoy el terreno es un páramo, desgraciadamente, y nosotros decíamos, por lo menos la cúpula que... Y es curioso porque lo hizo el mismo gobierno que promulgó la ley de memoria histórica, claro, ¿no? Claro. En Carabanchel se olvidaron de la memoria histórica. Tú no sabes esta historia, no sabes una cosa, que cuando ha terminado la directora general de prisiones le ha regalado a la mujer de Marcelino, le ha regalado un ladrillo de la cárcel de Carabanchel. O sea, derriban la cárcel y luego le dan un regalo de la cárcel de Carabanchel y le envían un ladrillo. Conociendo a Josefina, la mujer de Marcelino, el ladrillo podría volar sobre su cabeza. Claro, el hijo está haciendo una exposición demostrando que cómo pueden ser tan hipócritas que después de derribarla quieren darle un ladrillo. Para que sirva de recuerdo. Hombre, el mejor recuerdo es que se hubiera mantenido. No, aunque no hubiera sido toda, una parte. Y sigue ahí, creo que va en una candidatura de las del Partido Socialista. Sí, va una candidatura. Julio, gracias por participar. Para terminar, oye, vale, ya me acuerdo. Gracias. Adelante, terminamos con el adelante. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Su nombre? Antonio. Antonio, ¿desde dónde nos llama? Desde el barrio de La Fortuna. Ah, La Fortuna, es que le oímos muy raro. Es que estoy llamando desde un móvil, Enrique. Y perdóname que te diga, llevo 10 minutos pegado al móvil, ¿eh? Pobre hombre. Pues así... Bueno, pues aprovechemos. Bueno, vamos a ver. Yo, si es posible, quisiera hacerle dos preguntas muy breves al señor que está a tu lado, Enrique. Sí. Adelante, Julián. Sí. Claro. Vamos a ver. Primera pregunta. Va de memoria histórica. Entre 1918 y 1923 se sucede el golpe de Estado del general Primo de Rivera. Sí. Si estoy equivocado, me corrige usted. Pero vamos al tema. En ese intervalo de tiempo se sucedieron nada menos que, me parece que fueron 13 gobiernos. La agitación social, las huelgas, el cierre de fábricas, era el plato de cada día. La dictadura estaba pasando unos momentos muy delicados, pero una circunstancia que favoreció la dictadura se debió a la colaboración prestada por el PSOE y la UGT. Y no solo consiguió la colaboración de UGT en las fábricas, sino que se consiguió también, presuntamente, que Largo Caballero aceptara el cargo de consejero de Estado del directorio. O sea, en la dictadura. Repito, si me equivoco... Se ha cortado. Bueno, pues lo comentamos porque nos escuchará, escuchará por la televisión. Sí. Se ha cortado, decía que llamaba de su móvil. Sí. Bueno, bueno, hay un error de fechas. Sí. La dictadura de Primo de Rivera se proclama en 1923.
y cae en 1907 años, hay una época de, lo llaman dictadura y otra dicta blanda, cae en el 30 y en el 31 se proclama la República, se suceden los acontecimientos. Y sí es cierto lo que comenta Antonio, y está acreditado, que en esa dictadura presta su colaboración el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores. Esto está acreditado, es historia ya, sí, es la historia. Yo creo que ahí poco hay que comentar. No, no solamente hay que comentar. Es que hay dicho una cosa ahí que es verdad, pero que también es verdad que a veces ocurre en eso en la vida. O sea, dice, ha habido 12 gobiernos, había 12 de no sé cuántos, o sea, como diciendo, hubo mucho malestar en ese momento, mucha que lo han aprovechado los franquistas para decir, es que teníamos que acabar con todo eso que pasaba. Hombre, había un país que estaba intentando salir de una situación. Es que pasa como ahora. ¿Ahora qué? ¿Queremos un cambio ya mañana radical? No puede haber un cambio. Hay un cambio, pero no tan radical. Pasarán otros años y otras elecciones, porque claro, así pasa. Claro, la vida no es tan rápida como nosotros creemos. Y eso lo han argumentado los franquistas, diciendo, es que había el malestar en España. Hombre, no había malestar, había huelga, porque claro, los trabajadores aprendieron que tenían que luchar para defenderse. Porque surge una nueva forma, una nueva figura de personas, son los trabajadores que están trabajando en una fábrica, están trabajando en una empresa y que necesitan ganar un sueldo. Y claro, y trabajar en condiciones. Eso. Ahí se, no empieza, en la mina. Se empieza a hablar de las 8 horas, claro, se empieza a hablar de... Claro. Es como la Revolución Francesa. Todo el mundo habla de la Revolución Francesa como si hubiera sido de ayer a hoy. No, la Revolución Francesa tuvo un tiempo. Y hasta revolucionarios muy importantes fueron... guillotinados. O sea que la Revolución Francesa tuvo un tiempo, porque claro, todas las cosas no se hacen en 2 días. Por eso nosotros queremos hablar de la memoria histórica, para que no solamente para reclamar lo que queremos, sino para toda la sociedad, para que entendamos que entre todos tenemos que cambiar estas cosas. Más opiniones. Buenas noches. Buenas noches, Enrique. ¿Su nombre? Aurelio, de Getafe. Aurelio de Getafe. Y usted, recuerdo en alguna ocasión que nos comentó cosas de Extremadura. Correcto. De Cáceres. Y esta noche que no iba a salir, lo mismo que la semana pasada. Bueno, en primer lugar, darle, bueno, desde aquí un saludo a Rebollo. Sí. Porque yo trabajé en la fábrica John Deere. Me echaron de la fábrica John Deere a mí. O sea, yo estaba en Getafe también trabajando 12 años y me echaron por hacer una huelga. Hemos estado en muchos sitios juntos, Rebollo. Pero bueno, tú no te vas a acordar de mí. Yo sí de ti, porque... Bueno, Aurelio, una cosa. Esto no estaba preparado, ¿eh? Que no parezca aquí lo que no es. Ven. ¿Lo que no es de qué? De que no estaba preparado. Ajá. No. No, yo a Rebollo le tengo en estima, gran compañero. ¿Y por qué no decirlo, camarada? Y bueno, pues hemos estado en muchos sitios juntos. Vamos a dejar esto y... A ver, ¿su reflexión sobre memoria histórica o su opinión? Sí, escúchame, Enrique. Sí. Vamos un poco rápido porque la cosa va muy mal. Respecto a lo de la semana pasada, te pido, por favor, 2 frases. Fíjate, yo no sé todavía a quién voy a votar, pero sí sé a quién no voy a votar. Eso que lo sepa por delante todos los oyentes. A quien nos ha robado y nos han desvaligado, que son quienes nos han gobernado, no van a tener mi voto. Porque el que da el voto a un ladrón, él será cómplice. Por tanto, cada uno puede hacer con su voto lo que quiera. Pero ojo, el que vota a un ladrón... No tiene perdón, diría yo, ¿no? Así de fácil. Y que lo sepan los españoles. Que no me vengan luego diciendo muchos, es que yo no lo sabía, es que a mí me engañaron. No. Aquí. Aurelio, vamos al tema de hoy. Muy breve le voy a pedir. Gracias por este apunte. Vamos al grano. Efectivamente, fuiste tú, y a ti te daría las gracias, como te las di en su día, el que me pusiste en la pista para descubrir las 2 tumbas que había en Extremadura, que gracias a Luis Aviar la descubrió con su georradar
en dos sitios. En un sitio parece ser que hay 5 y en otro parece ser que hay 7 o 9, no sabíamos con exactitud. ¿Cómo se llama el pueblo? Garrovillas de Alconeta, provincia de Cáceres. Sí, recuerdo, pero no, yo no me acordaba del nombre. Después de 3 años que va a hacer este verano, allí está sin tocarse absolutamente nada. Después de 3 años. No sé si es por el coordinador de Extremadura, cosa que pongo en duda, o entonces estaba el PSOE, luego cambió al PP. El hecho cierto es que allí, nada. Y yo desde aquí lanzo una pregunta a todos los españoles que nos estén escuchando. ¿Aquel que tenga padre sería capaz de dejarlos que estén en la coneta porque sí? Mira, lo que dice Rebollo, no queremos venganza, no queremos nada. Queremos que cada familia se le pudiera entregar su resto y que decidieran dónde depositarlo con dignidad. Por supuesto, hacer justicia, y por supuesto justicia me refiero a escribir la historia real. Esto cualquier persona que no tenga pelos en el corazón diría que se busquen esas personas y se lleven al sitio adecuado. Eso será eso es lo correcto, pienso yo. Eso es lo de humano, ¿verdad? Bueno, pues ahí están esas fosas sin levantarse. Y así, Julián lo sabe, lo mismo que lo sabe mucha gente, cientos y cientos de víctimas y muchos miles de familias todavía buscando a sus seres queridos. Esto es penoso tener lo que decir en este país. Sin tener una historia, no podemos decir quién somos, ni qué queremos, ni dónde vamos. Y efectivamente, Rebollo lo ha dicho, podemos caer en la misma tentación si no se escriben las historias. Que para eso sirven las historias, para recordar y separar lo bueno de lo malo. ¿Cómo es posible que no nos dejen escribir esta historia y que alguien se oponga? Porque, claro, lo que no quieren es sacar a relucir muchos trapos sucios. No, y sobre todo hay una cosa que de lo que tú dices. Lecciones del extranjero, de nuestra historia, ¿eh? Y nosotros los españoles, no esté esto, vamos, en vox populi, y efectivamente, ni nosotros mismos somos capaces de decir a nuestra gente, a nuestros amigos, qué es lo que sucedió. No ya en la guerra, después de la guerra, que es cuando se cometen las mayores atrocidades. Porque antes se ha dicho ahí que el general este de Sevilla, que tantos crímenes... Yo tengo que decir que el general Yagüe, que pasó por Extremadura... Sí. Otro carnicero. La que decía precisamente cuando tomaba los pueblos es que todo lo que oliera a rojo, niño, mujeres, ancianos y todo había que llevarlo por delante. Eso lo tiene que saber el pueblo español para no caer en el error, señor. Oye, hay un asunto que yo recuerdo y que es importante, lo de Yagüe, es que él dijo, mató a no sé cuántos miles, porque dijo, hombre, no lo voy a dejar yo detrás de mí para que se subleven otra vez. Y entonces, en vez de meterles en cárceles o en campos de concentración, los mata. O sea, es una vergüenza lo de Yagüe, es una auténtica... Y está incluso recogido por la prensa internacional, ¿no? Efectivamente, en una entrevista que le realiza periódicos, creo que eran, ¿no? Aurelio, gracias por participar. Muchas gracias, un saludo, Julián. Vale, un saludo a ti. Y que vivamos muchos años. Y... Venga, sí. Gracias, Aurelio. Un abrazo. Vamos con una última opinión y luego resumimos un poquito. Muy buenas bien. Noches. Buenas noches. ¿Su nombre? Sí, Miguel de Ibiza. Llamé hace un par de semanas y yo, desde luego, voy a poner bastante contrapunto a todo lo que se está diciendo ahora. Pero pues vamos a ello. Que se me deje. En primer lugar, memoria histórica, no existe memoria. La historia son datos y es estudios. La memoria es algo subjetivo y cada uno recuerda lo que quiere, ¿verdad? Y lo estamos viendo aquí en las intervenciones de la gente. Así que eso, memoria, no. Es la historia, que es una ciencia... Y que se estudia, y etcétera, con datos y todo esto. Pero los datos incluso a veces se tapan, ¿no? Bueno, no lo creo yo en la universidad, hombre, a nivel, digamos, de calle o de prensa, pues sí, pero vamos, en la investigación histórica ahí está... En la investigación se quejaban no hace muchos años...
los investigadores, sí, que en este país era todo secreto y no se podía incluso acceder a los archivos del Estado, ¿no? Bueno, eso ha ido cambiando. Al principio era un poco... Ha costado, ¿eh? Porque eran privados o los de la Iglesia... Los del Estado no son privados, simplemente no se quería que hiriesen susceptibilidades. Bueno, yo no sé si eso se sigue manteniendo. Yo creo que se puede investigar todo y ahí están las obras de Tuñón de Lara, por decir un... Había asociaciones, había... Yo en eso le corrijo porque es un dato, ¿eh? Ha habido queja de asociaciones... de que no podían acceder a archivos militares, ¿y de la archivos iglesia? Del Estado. Bueno, se dice aquí en Madrid, los sótanos del Palacio Real, y está acreditado, sí, están llenos de... Es donde se conservan casi todos los archivos de los 40 años de Franco. Sí. Y está restringidísimo el acceso a investigadores. Bueno, ¿eh? Pues eso obviamente me parece mal, pero quiero decir que en todo caso que eso pueda ser más o menos no es para el tema de la memoria histórica que hablamos, ¿no? Es decir, la memoria, yo esa palabra no, tiene que ser algo estudiado y hay mucha investigación independientemente de, bueno, de que haya estos problemas. Sí, se llamaría investigación, claro, histórica, ¿no? Investigación histórica, exacto. Luego también quería decir unas cosas, porque aquí hay una cosa que el comunismo, los comunistas han hecho bastante bien y han engañado a mucha gente, es siempre confundir los demócratas, que es lo que soy yo, por ejemplo, que soy demócrata y soy antifascista, y por supuesto soy anticomunista. Los demócratas siempre se han puesto, no somos antifascistas y nosotros vamos con los liberales, o vamos con los liberales que eran los republicanos, naturalmente, aunque esto ahora se cree que... Se ha mezclado, pero porque se ha mezclado todo, ¿no? Claro. Sí, y entonces ellos son los que se adueñan de eso, y claro, la mayoría de gente que tiene, pues, lógicamente, pues poca cultura, porque cada uno se dedica a sus cosas y a sobrevivir como puede, pues se dejan engañar, ¿no? Entonces hay que recordar, en primer lugar, que el comunismo surge antes que el fascismo, que el comunismo es una forma de política absolutamente novedosa, tremendamente violento y organizado. Hay que recordar el genocidio que hacen los comunistas en Rusia, y eso es en 1918, y genocidio estoy hablando de 150.000 anarquistas. No, y surge, a ver... Para algunos anarquistas o algunos compañeros de viaje que no están muy bien informados, lo que son los comunistas, ¿no? Entonces, claro, eso se sabe en Occidente. Eso lo sabe Benito Mussolini, por ejemplo, que es el creador del fascismo, que era miembro del Partido Socialista Italiano, como supongo que saben ustedes, ¿no? Y lo que hace el fascismo es una reacción violenta, brutal, evidentemente, al mismo nivel de brutalidad y violencia que era el comunismo. En los extremos... Entonces, si no hubiera existido comunismo, seguramente no hubiera existido fascismo, porque tenemos todo el siglo XIX, donde no había liberales y había... Pero fíjense, y no son ambos una respuesta a la miseria, a la pobreza, a la... Eso es distinto, pero eso no tiene que ver con los comunistas, porque donde han gobernado los comunistas ha habido más miseria y más pobreza. Eso no tiene nada que ver. Eso es una excusa que ponen ellos. Oye, entonces, mira, solamente hay que ir contra la pobreza y que ir a favor de movimientos reformistas, y eso, por supuesto, yo soy el primero que estoy a favor, pero no mediante un sistema comunista. Miguel, le voy a pedir brevedad. Sí, entonces, bueno, era simplemente decir estos datos un poquito por comentarlo, ¿no? Solamente por decir tres cosas. Decían que los comunistas, tal, cuando les acusan los de Franco, dicen, es que está, y nosotros somos patriotas, y eso no. Bueno, es que hay que recordar que el grito de los comunistas en Madrid, y eso lo sé yo, pero también por un tío mío, que también he tenido familia, es un tío bastante mayor que mi padre, que es que ellos decían, ¡viva Rusia! Ellos no decían viva España, los que decían arriba España eran los falangistas, que a mí tampoco me interesan para nada. Pero ellos decían viva Rusia, y ellos eran internacionalistas, es que esto la gente no lo sabe. Los comunistas no eran patriotas, ellos efectivamente no eran patriotas españoles, ellos eran al trabajo, al servicio de Stalin. Y eso lo cuenta George Orwell, que no era un falangista, ¿verdad?, en su homenaje a Cataluña, los crímenes que hacen los comunistas contra el POU. ¿Eh? Y esos eran como... Pues una lástima que su llamada no haya entrado, pero es que estamos casi fuera de tiempo. Y no me lo tome, sabe que tenemos que terminar. No, es para que tenemos que... Merece la pena una contestación. Yo creo que eso que dices tú de los comunistas de Madrid, primeramente en el gobierno que había republicano, no había nada más que dos o tres comunistas, no había tanta gente. No, digo, no había... los comunistas por la calle. Decían, ¡viva Rusia! No, mira, decían, ¡viva España! Mira. Perdóname que te diga una cosa que no te olvides nunca, nunca, nunca. Y es que en España vinieron las brigadas internacionales, gente joven, viniendo de diferentes países,
para enfrentarse al fascismo. Total. Fueron los primeros. Y eso y muchos eran comunistas. Y no pasa nada. Ser comunista, yo soy comunista y no robo nunca, ni hago mal a nadie. Y además respeto a todas las personas y quiero a la gente porque somos así, porque pensamos que es mejor repartir lo que hay entre todos los ciudadanos. Y entonces, esa idea de lucha, que si los comunistas... No, no, el golpe de Estado se dio contra el gobierno que no era comunista y que era un gobierno establecido y un Estado establecido republicano, y fue premeditado por Franco, por el capital, por la burguesía, por la iglesia, por los terratenientes, todo eso en contra de un sistema democrático que había entonces. Y déjate de comunista o de falangista. Eso es otra historia. Es que claro, es que confundir eso es terrible. Vamos a escucharle un momento. Y antes de eso, los marxistas en el octubre del año 34 dan un intento de golpe de Estado contra el gobierno legítimo elegido de las urnas. ¿O es que eso es mentira? Lo que pasa es que perdieron. Lo que pasa es que perdieron, naturalmente. No ponga esa cara de extrañeza. Eso es un golpe de Estado dado por el PSOE y por la UGT, pero no me ponga esa cara como si no lo supiera. Y eso es un golpe de Estado de la izquierda contra un gobierno democrático. Bueno, pero... salido de unas elecciones. Pero de todas formas, mira, de todas formas yo te digo una cosa. Lo sabe. No estamos discutiendo aquí, y yo no pretendo discutir aquí las posiciones políticas de uno y de otro. No son posiciones políticas. Yo soy demócrata, yo no tengo ninguna posición. Y yo también soy demócrata. Es la realidad histórica. No, la realidad histórica no es esa. La realidad histórica es que el otro día, perdóname que te diga, el otro día salió un documento de que Lorca fue asesinado y fusilado, y no se dice. Y lo que hay hoy, en el diccionario, es que Franco fue dictatorial, y no fue dictatorial, fue un dictador. Eso no fue totalitario, fue un dictador. Eso es lo que está. Mira, lo que yo creo es importante, perdona, no con eso no vamos a enfadar, pero es que es necesario plantear que en España se tiene que saber la verdad. Hay un mapa hecho por el propio gobierno, donde hay 2.300 fosas comunes, que se sabe y no se descubren. Eso es verdad, eso está ahí. Sí, no, o sea, que no. A ver si me entiende. No, que el general Franco está en una basílica, protegido Julián, por Julián, la iglesia. Julián y Miguel, dejamos despedirse a Miguel porque tenemos que terminar. Sí, bueno. Pues nada más, simplemente que una cosa la gente... Desde luego ha puesto el contrapunto. Que no se deje engañar, y que una cosa somos los demócratas y otra cosa son los comunistas, y desde luego el comunismo, cuanto menos, mejor. Y aquí no queremos para nada, y ya veremos que se presenten a las elecciones a ver cuántos les votan. Miguel, gracias por participar, un saludo. Encantado, buenas noches, Enrique, que tienes un programa estupendo. Venga, gracias, lo hacen ustedes. Y los invitados que vienen y que tenemos el placer de recibir aquí en el plató. Julián, para resumir, porque estamos fuera de tiempo, ¿no? Vosotros os manifestáis todos los jueves en la Puerta del Sol a las 8 de la tarde. Sí. ¿Y qué en vuestras actividades, qué tenéis en los previsto? Bueno, tenemos previsto próximamente el jueves que viene vamos a ir en manifestación desde el Sol hasta el Parlamento, hasta las Cortes, para entregar un documento que hemos elaborado entre 10 asociaciones de la memoria para pedir que sin memoria histórica no hay democracia. Y pedimos a los partidos políticos que haya una resolución política sobre lo que ha ocurrido con todos los crímenes del franquismo. Y pedimos a todos los parlamentarios que se pronuncien sobre esas cosas que han ocurrido en España y que tienen que esclarecerse y que lo tienen que saber todos los ciudadanos. Y entonces decimos que lo más importante es, primero, declarar que el golpe de Estado fue un golpe criminal realizado por Franco, y que históricamente, porque claro, podemos hablar con este señor o con otro señor, estamos un poco diciendo, bueno, este señor habla del pasado. No, es que la ONU ha reconocido todo eso. La ONU dice que se forme una comisión de la verdad para que se sepa la verdad. ¿Por qué no se constituye en España una comisión de la verdad? Queremos que haya una comisión de la verdad. La componga quien sea, que sepa que hay una comisión de la verdad para saber lo que ha pasado. No nos importa cómo y de qué forma, pero queremos saber esa cosa. Porque eso es lo que nos trae a nosotros de maltraer, que este gobierno no quiere saber nada. Es don tranqueo, o sea, se da la espalda para todo y no quiere reconocer nada. Y eso tiene que acabarse. Si nosotros decimos que hay 2.300 fosas, que lo dicen ellos, que lo dicen ellos, descubramos lo que es. Si decimos que en las iglesias hay gente, símbolos franquistas, quitémoslos, porque dice la ley que hay que quitarlos. Lo dice la ley. ¿Y por qué no se hace?
Ahora dicen que Ana Botella dice que ha mandado una nota, una carta al gobierno diciendo que se quita las calles franquistas. Hombre, quítalas tú, que tienes autoridad para poder quitar las calles. Pero es que es una vergüenza. Hombre, estaría bueno que el ayuntamiento no lo pueda hacer. Julián, pues suerte. Y nada, hombre. Aquí ya sabes que tienes las puertas abiertas para contarlo cuando quieras. Estoy muy contento de estar con vosotros y volveré en otro momento. Y yo creo que esto tiene su dificultad, pero yo creo que lo ganamos. Adelante. Como siempre, gracias por participar, por compartir hoy más que nunca ese sentimiento, y es cierto lo que comentaba Miguel, que también la memoria histórica es un sentimiento, ¿por qué no? Por compartir sus opiniones, y dentro de 7 días, bueno, pues otro tema de actualidad. Gracias también a los que nos siguen por internet, redes sociales, y muy buenas noches.